Llegamos a la orilla del lago. Ahí está, señores. Llegamos a la orilla del lago. Muy difícil para hacer pescas así. Pero no imposible. Así es de que. Vamos a ver qué. A ver si podemos hacer por ahí unos tiritos. Para los atorones, señores. Y que hay pura leña. Mucha leña. Pero hay buenas tilapias aquí. Grandes. Y este. Se complica para tirar la red. Y mucha basura. Me refiero a basura con troncos. Y atorones, miren. Pues ahí se puede ver. Miren. El lugarcito. Pues vamos a calarle, señores, a ver qué sale. No, si vienen las tilapias, mira. Ahí vienen las disqueronas, mi Paco, mira. Ahí están, mira. Salieron las disqueronas en el primer tiro, mira. Pensamos que era puro leñón y sí, no. Parece que aparentaba que venía pura leña, mira. Viene mucha disquerita. Disquerona. Pero pues esas las vamos a dejar que se vayan a crecer, miren. Mira. Nada más el tamaño. El tamaño que tiene. Pero es esta zona que sea. Ahí va. Vámonos. Ahí va la otra. Ahí está. Se fueron a crecer. Disqueronas para otro disquero. Acá está, mira. Mira las disqueronas. Entonces vamos a regresarlas. Que viene trabajo, mira. Estas disqueronas. Eso, papá, van a crecer. Queremos pura de 3 kilos. Así es. Dani, Paco, de 3 así kilos es. No las vamos a ayudar. Las vamos a dejar que crezcan. Que crezcan de buen tamaño. Hasta que estén. Grandísimas. Bueno, no, no. Tranquila, 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 te voy a liberar. Mira. Miren, señores. Ahí está el tamaño de la tilapita. Vámonos. Ahí está. Por aquí venía otra. Ahí está. Oh, mira. Vienen otras dos. ¿Otras dos? Ahí están, y las. Están otras dos aquí. Venían bien, varias. Señores. Venían varias aquí en el tarreazo este. Pero pura disquerita, estas se van, vámonos. Ahí va. Arriba, una disquerona. Una disquerona. Una disquerona morena. Ahí está, miren, señores. Ahí van saliendo las disqueronas morenas. Pero vamos a ver que se vaya a crecer. A ver, a ver. Queremos puras grandes. Esta está buena, está de cuartita para las cuartita, mire.
No se quiere quedar. No se quiere quedar un ratito ahí nomás. ¿Quiere posar para la foto, mi Paco? Mira. Ahí está, mire. Ah, qué caray. Oh, qué caray. Y no. Lo bueno que hay es colchoncito ahí, que ahí sí. No se golpea. Mire, ahí está. Mire, señora. Y dice que no. Dice que no. Bueno, entonces no. Al agua. Ahí va. Ahí está. Las disquerones, ya las vi, vienen. Vienen, mira, un parcito, una tercia. Una tercia, están las disquerones. Unas disqueronas buenas, pero. Bien, sí. Bueno, estamos regresando todas. Hoy puras queremos puras grandes. Y las grandes están muy escasas. Así es, y están las disqueronas, mire, señores. Están las disqueronas. Ahí van saliendo muchas. A ver, ánimo. Muy buenas, yo no sé. Ahí están, mire. Pero igual estas no las queremos, mi Paco. No, vamos sí a que nos traigan su mamá, que sí. Que crezcan. Exactamente, eso sí. Ahí está. Ahí está. Ahí va la otra, mírenla. Bien gorditas que están bien buenas, miren. Están buenas para dorarlas. Miren nomás. Pero sí, igual este, se van a crecer. Ahí está. Ahí vienen. Se ve más buena que disquera. Aquí viene abajo, mira. Ahí está, bien, ahí está ya aire. Se va. Escape. Estas ya están más buenas. Miren. Están más grandes. Miren nomás, señores. Estas ya están buenas para la cazuela. Gritas bonitas. Se van. Que no se escape. Bien, están muy buenas para la cazuela, mira. Estas están de muy buen tamaño ya. Buenas para... Para el dore. Estas sí las vamos a echar ya. Así es de que ahí está. Ahí viene. Las disquerunas, pero buenas. ¿No? Ahí están, mira. Están buenas, mira. Estas. Mira. Miren, señores. Ahí está. Van saliendo, mira. Estas están buenas ya. Están, miren, señores, disqueronas. Estas están disqueronas, pero esas ya jalan para la cazuela. Eso sí, señores, mire. El tamaño que tienen. Estas ya. Estas. Grisecitas en la cazuela, mi Paco. No, una chulada. De chupete y mordida, mira. Sí, así es. Ahí está una tercecita. Ahí está. Un buen tardezo aquí en la tarde con el amigo Paco. Así es, amigos. Saludos a todos. Ahí suscríbanse. Está, Paco, de nuevo cuenta por aquí con el gran amigazo Don Chuy. Acompañándome de nuevo cuenta en la pesca, ¿verdad? Así es, Don Chuy, así es. Aquí andamos siempre firmes, iré. Amigazos, tengo unos saluditos el día de hoy con mucho gusto por ahí, para todos los de Yerecuaro, Michoacán. Tengo por ahí una dedicación de tarrayazo con mucho gusto por ahí para Alison y su mamá Claudia de Yerecuaro, Michoacán, por ahí para Javier García de Ciudad Juárez, por ahí para Virgilio Acevedo. Este tarrayazo por ahí que me pidieron de Tilapia Monstruo también va dedicado por ahí con mucho gusto por ahí para el Zombie,
el Fercho, el Cupón, el Reto, el Nacho, el Tino, de San Antonio, Texas. Claro, sí, con mucho gusto. Este tarea es para ustedes. ¿Viene una buena? Ahí viene una, ahí viene una. Sí, ¡Mira nomás! ¡Chuladota! No, 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 enorme. Una de 4 kilos. Enorme, señor. ¡Mira nomás! Mira mi Paco. ¡Mira nomás, amigos! Mira nomás. ¡Mira nomás! ¡Mira nomás el tamaño! Esta está gigantesca. Esta está tremenda, mi ¡Enorme! Paco. Mira nomás. Y vean. Vean, amigos, nada más. Por ahí tengo una dedicación de tilapia gigantesca. Esta tilapiona de casi 4 kilos, tilapia monstruo, va dedicada con mucho gusto por ahí para la familia Camacho Castillo de Martínez de la Torre, Veracruz. Esta tilapiona para ustedes con mucho gusto. Ay, que acá le pegue la luz, mi Paco, para que me dé el sol. Mire. Mira el tamaño que tiene. Vean nomás, amigo. Esta Chuladísima. tilapia está muy buena. Muy buena. Vamos a Enorme. medirla, señores. Claro que sí. Vamos a medirla para que vean el tamaño que tiene. Es más de medio metro, estoy seguro. Que mide más de medio metro y el peso, pues 3 kilos fácil o más. Vamos a pesar mi Paco, deja sacamos la cinta. Mira, amigos, pues aquí está la tilapiona. Vamos a pesar esta tilapia gigantesca. Mira. La basculita. En cero, En señores. cero, ¿sí se ve? ¿Se ve Sí, mi ahí Paco? se ve, ceros. Vamos a ponerla. Mira. Esta pesa como 3 y medio. Le falta, está flacona, pero. Oh, sí, miren. Queremos una de 4 kilos, pero. Oh, Ahí está, sí. señores, miren. ¿Cuánto pesa mi Pesó Paco? 3 kilos 515 Ahí gramos. está, 3 kilos y medio. Mira. No llegó a los 4, pero está tremenda. Vamos Ahora vamos a proceder a... a. Hay que medirla Hay que para que vean medirla. el tamaño de la tilapia, lo que mide y lo que pesa, señores. Mira, ahí está. Chulada. La báscula no miente. Ahí está. Ahí está, mire, señores. 3 kilos y medio. 3 kilos 515, 3 kilos y medio. Está flacona, pero estas normalmente pesan 4 kilos. Le faltan los 500 gramos porque está delgadita. Pero miren. ¿Qué? Qué animalón. Miren nomás las púas que tiene. Vean, Bueno, señor. al tamaño, miren. Miren, una mano, miren. Mira nomás. Déjala, medimos, Paco. Claro que sí. Aquí, córtala. Pues ahí está, 3 kilos y medio, señores. Y ahora sí me traje la cintita. La cinta tampoco echa mentiras, miren. Vamos Ahí a medirla está. cuánto. ¿Cuánto creen ustedes ahí en casita que mide? A su buen tanteo. ¿Cuánto le echas tú, Paco? Yo le he hecho unos En 60, centímetros. 60 centímetros. 60 centímetros. Yo le pongo que va a pesar, va a medir poquito más de medio metro. Sí, como unos de 55 a 5 58. exactamente. Por ahí. A ver, vamos a medirla, miren. A ver si no se va. Ahí está. Vamos a ver. Miren. Tranquila, no vayas a saltar. Aguántate tantito. Está la cinta en la orilla. A ver si se ve, Paco. Sí. Miren. 56 centímetros hasta la cola, miren. 56, señores. Ahí está, miren. 56 centímetros, más de medio metro. Ahí está, miren. 56 centímetros es La lo que cinta marca. Ahí está. no echa No mentiras. miente. Ahí está, miren. Véanle, señores. Ahí está. Más de medio metro la tilapia. 56 centímetros. Un monstruo. Así ¿A mi es. Paco? Así es. A ver, mi Paco. Chulada. ¿Cómo Vean está? nomás. Enorme. ¿Cómo está la tilapia esa de medio metro? De Chulada. más de medio Miren, metro. miren. A punta de mi dedo, señores. A ver, que para Vean. acá que le dé porque el sol a la cámara. Ahí sí. Miren nada más. Miren, hasta dónde llega. A ver. Si te la pones en la panza, mi Paco. No, chulada, diré. De aquí del. Mire. ¿Hasta dónde me llega? Miren nomás. Donde va la vía del cinto, señores, casi hasta la No, garganta y acá. Paco tiene espalda larga. Sí, miren, nada más, señores, ¿eh? Ahí Chulada de está, miren. animal. ¿Cómo ves, mi Paco? Los que venimos Chulada, a oye. buscar. Ahí está, La de. con todo Con su toda beso. Ahí besita. está. Miren Pensamos que no nomás. iban a salir tilapias grandes, ¿no, mi Paco? No. Pues el lugar está con mucha hierba y mucha palizada. Miren, de frente, ahí está, miren, Pero ahí está, señores. miren. Ahí está, Miren señor. nomás. Ahí Recibió está. bien la presita. Ahí está. No, pues ahí está, señores. Veníamos a buscar unas, ya por lo menos ya se le una filetera. Y va dedicada para ir para los que quieren tilapias grandes y de tilapias monstruo. Medida y Medida y pesada. pesada. O sea, así no hay falla, señores. 3 kilos y medio, 56 centímetros, más de medio metro. Pues ahí está, amigazos. Un día más de pesca por aquí con el megazo Paco. Está muy difícil la pesca el día de hoy, mi Paco. Sí, muy dura, muy dura, muy difícil, pero. El agua muy transparente y pero igual venimos a sacar una. Nomás que no alcanzamos a hacer la frita, miren, pero sacamos la de 3 kilos, 3 kilos y medio. Animalón, ¿Cuánto, mi señores. Paco?
3,5 kilos. 3,5 kilos. Con 56 centímetros, señores. De tamaño, ¿verdad? Así es, 56 centímetros y 3,5 kilos, amigos. Ahí está, vean nomás. El animalón, señores, miren. Ahí vean. Está, chulada. El tamaño. Es una tilapia trofeo, una tilapia miren. Monstruo. Sí, miren, ahí está. Vean nomás. Nada más que... Salió nada más una y pues ya se nos hizo tarde, no alcanzamos a hacer unos filetones, ¿va, mi Paco? Así es, para la próxima. Pero para la próxima los vamos a hacer, ¿verdad? Mañana nos aventamos, otro mañana día. Mañana nos lo aventamos, ¿qué tienes? Vámonos. Sí, mañana nos aventamos los filetitos. Salió para comer, pero no alcanzamos porque se nos hizo tarde por andar tratando de sacar otra. Las grandotas, sí. Salieron varias disqueronas, salieron muchas disqueras. Esas sí salieron muchas, pero tilapias monstruo no, que eran las que queríamos, nomás salió exactamente. Una. Exactamente. Pero salió la de... O sea, la primera en la frente, ¿da, mi Paco? Así es. La de la honra. La honra, ahí está. Tengo por allí una dedicación de Grito Pesquero, con mucho gusto, por ahí para Fidel Fernández, Iván Rivera, hasta Chicago. Con mucho gusto, feliz basta de Gritito Pesquero. ¡Ahí está, amigazos! ¡Complacidos! Pues nada, ojalá que les guste por aquí esta aventura más de Pesca y Ritanga con Chuy. Que Dios me los bendiga por ahí, un fuerte abrazo para todos. Y nos estamos viendo en la próxima edición de Pesca y Ritanga con Chuy. Hasta la próxima. Hasta la próxima, amigos.